Ahora sí, arrancan los competidores de la James Murphy State 2020. La partida es un poco lenta para el número 4, el ejemplar Reconvent. Se queda en el último lugar. Salta rápidamente el 8, Ocean Matt. A tomar la punta. Ataca el tordillo Don Juan Keating. Por la parte externa se le acomoda en el segundo. En el tercero aparece el ejemplar Station, Luego trata de meterse por la parte central de la cancha Monday Morning QB. Hace lo propio. Más afuera el número 12, el ejemplar Andy Sai. Luego trata de meterse en la pelea por fuera. Bye, bye. Melvin junto al número 7, Bansi. Luego se viene quedando por la parte central de la cancha el Empire Jack Dumpar. Junto a él aparece el Empire Jolting Joe. Mientras que en los últimos lugares vienen apareciendo el 1, Chocolate Bar. 23-4, el parcial para los primeros 400 metros. Desplaza el tordillo el número 10, Don Juan Kirin Y se va a la primera colocación. Ocean Matt queda en el segundo. En el tercero, Andy Side. En el cuarto, se moviliza por el centro el Empire Monday Morning QB. Hace lo propio el número 13, Bye Bye Melvin. Desde el fondo trata de meterse en la Pelea por el centro junto al número uno y Vara. En los últimos lugares vienen apareciendo el Doson station junto al número 6 Jolting Joe y dejan al 14 para display en el último puesto. Se defiende en punta Don Juan Kitting que se escapa con cuatro cuerpos en el segundo Andy Say. En el tercero Bye Bye Melvin cuando van a ingresar ya a la recta final de Pínlico. Dominando Don Juan Kitting la competencia. Ventaja de cuatro cuerpos en el segundo Andy Say. En el tercero intenta meterse en la pelea Bye Bye Melvin por segunda línea. Don Juan Kitting está en punta, insiste el número 13, Baiba Melvin y viene volando Bansi por la parte de sentada de la cancha, Banzi contra Don Juan Kitting que se está parando, domina Don Juan Kitting, insiste Baiba Melvin junto, acá, junto a Banzi, domina Don Juan Kitting, aquí viene la raya, por fuera lo liquidó Baiba Melvin, segundo Don Juan Kitting, tercero para Banzi, hay fotografía, creemos que en el cabeceo lo liquidó en la raya